¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? En el parque. ¿De dónde estamos, Carlos? Ahí dice el porvenir. Ah, pues ya va a venir. Sí, no, por venir. Pues sí, por eso, o sea, hasta vas a venir. Venir. Yo no, vos. No, yo no estoy aquí. Ah, pues vos que estás allá, no es por venir aquí. Venimos aquí, de. Y como este no es. Estamos en el porvenir. Ya ahí es en medio. Pero no, miren. Uy. Barbaridad, si quieren robar el vehículo. Y hasta aquel se sorprendió, mira. Lo descubrieron. Mira, está bien bonita la sombra aquí. Mira, como que si hubiera sandía aquí, tantas cosas. Ey, de veras, pa, como que fuera el pueblo de las sandías. Pero es cierto, ¿no? Aquí se filmó la película La Sandía. El Señor de la Sandía. El Señor de la Sandía. Y la Sandía Ninja. La Sandía Ninja. La Sandía Ninja. ¿Y cuál otro es el? ¿Cuál dijo? Buscando a la Sandía. Buscando a la Sandía. Pero yo pensé. Sin sandía, sí, no hay sandía. Sin sandías no hay paraíso. Sin sandías no hay paraíso. Aquí toda esa película se filmaron. Todas esas se filmaron. No. Se filmaron. No. ¿Es cierto o nos estaba timando? No, nos timó. Yo digo que nos timó. Bueno, escríbanos ahí si ustedes vieron escenas de aquí del porvenir en esa. Que yo no las he visto esa película. No, ni yo. Ajá. No, pero mira, así ya hablando. ¿Hablando qué? Hablando en sandía, en lenguaje de sandía. Vaya, hoy no hay comida. Ah, pues vamos a ir a comer, vamos a almorzar sandía ahora. Vamos a almorzar sandía ahora. Sí, ¿por qué no? Comida sandía. Mira, pero este es el único parque donde yo veo que hay cosas cerradas. No, lo que pasa es que ya no es el parque. Esa es la unidad de salud. Ajá. Y es otra cosa. No, bueno, pero miren, estamos en el bello pueblo del Porvenir, municipio de Santa Ana. Ana. Con Carlos soy yo. Ana te dijo. ¡Parece! No. Estás en Santa Ana. ¡Ah! Soy Carlos. Estamos en el departamento de Santa Ana. Ajá. Donde son doblemente, ¿qué dicen? Dicen la capital del cielo, la no sé qué, los santanecos. La ciudad morena. La ciudad morena. Y miren que de los 40, no sé qué. Estamos en el pueblo vivo de El Porvenir, porque es parte de ese conglomerado de los pueblos vivos. Este es un movimiento del Ministerio de Turismo. Movimiento. Movimiento Ciudadano. Nosotros es Movimiento Ciudadano. No, Movimiento Sandía. Y aquí no, es tampoco. Movimiento Sandía. Era Ciudadano, era Movimiento Nación. Nación, es que. Pero, ¿qué significa eso de Pueblo Vivo, Joxan? ¿Tú sabes? Porque hay bastante gente viva. Bueno, el Ministerio de Turismo, por medio de ellos, está implementando el incentivar el turismo a nivel nacional en diferentes pueblos, incentivando las. Cultura, incentivando la incentivación a los incentivadores, eso principalmente. O sea que eso son pueblos independientes. Un pueblo es un producto, y entonces de este pueblo el producto de ellos es. Ahí atrás de vos está. Sí, el producto identitario de los pueblos. Lo que más se da aquí. Es el producto que, como Hoxan dice, el que más se da, el que más se comercializa, el que más se vende. Por el que lo conocemos. Y aquí son sandilleros. Pero porque con. Ah, también, sí, cierto. Cuéntale lo que nos dijeron, de que iban a los super. Entonces las hortalizas vienen, las compran en el super selectos, entonces, donde hay chile dulce, tomate, zanahoria. Pero no nos dejaron entrar, ¿verdad, papá? Ajá, no nos dejaron entrar porque como. Pónganle queja. Es la política de privacidad, la política que les exigen a ellos para que no puedan. ¿Cómo así? Mira, hoy anda guarrura. Ah, soy el guachimán. Yo soy el guachimán. Bueno, entonces, queremos que ustedes conozcan en qué consiste este. El guachimán se quitó los lentes. Sí, no le gustó. No miraba, igual que él quisiera. No le gustó. Este es el rollo de los pueblos vivos. Y ahora. No, este es el pueblo que está en el pueblo vivo. Y ahora el día le toca al municipio del Porvenir. Así que. En el departamento. Sandía es el pueblo representativo de acá. Y es el día de la sandía. Va. ¿Y con la sandía qué hacen? Decime tres productos de la sandía que han hecho aquí. Tres derivados te voy a decir. Dale. Te voy a decir la. El dulce de sandía. El dulce de sandía. La pupusa de sandía. ¿Y qué más? Hay jalea de sandía. La sandía Hoxan. Fresco de sandía. El fresco de sandía. Tres me pediste. Pollo con sandía. Pero nosotros estamos ayudando. ¿De cuál se acordó? De licor. De sandía.
que no lo probaste con nada. Ya nos vamos. Pues, no lo probaste, no ven que los videos algo así, ven algunos. Ahí van a ver cuando fuimos al desfile. Miren, cuando fuimos al desfile. A visitar las sandillerías. Sandillerías. Las plantaciones. Las plantaciones. Miren en el carro. Miren, ¿y por qué cultivos? Si no son plantaciones. Yo no sé. ¿Cuál es la diferencia de un cultivo a una plantación? Porque el cultivo lo metes y la planta planta. No, porque el cultivo... De veras, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pregunta. ¿Alguien de ustedes es del Porvenir? Escríbanos ahí en su... Y si no, venga aquí al Porvenir a comer sandía. No, y díganos, porque de verdad que no conocíamos este lugar. Nos han dicho... Está fresco. Ya hablando claramente, no es caliente. No es caliente. Es más caliente mi cofo. Es un clima normal, ¿verdad? Dijo que, o sea, estaba por día. Así dijo. Sí, sí, yo no siento. Sí, no sé si estamos a la sombra de este pueblo. No, pero es que dio pero un punto es que importante, que allá era caluroso y el pueblo era como más fresco. Más fresco. Sí, así dijo. Pero lo chivo que no se siente húmedo ni nada, no hay humedad ni nada. Así que eso es bien importante. Entonces, mi amigo, les vamos a enseñar algunas callecitas. ¿Qué conozcan? Que vengan y que conozcan. ¿Cómo hacemos? ¿Qué onda les voy a enseñar? Ah, yo solo, y ustedes bien, okay. Tranquilos, descansando. Vamos a ir a caminar. Mira que no vayan a pensar que vos sos Aragán o... Veníte, vamos. Aguacate te iba a decir. Vaya, pero sí fue el pueblo. Mira, allá está el juzgado, allá está la policía. Veníte, allá está el paro, allá está la unidad. Y se está meciendo, mira, este está más divertido que yo. Él está agarrando la vida. Ajá. Está disfrutando la vida. Sí, imagínate. No. No. Pues sí, ahí está el juzgado, aquí está el parque. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. Vamos a... Ahí está el chalecito. Esos son cocos. No sé, poquito. Poquito me Yo creo que es de los que no se comen. Yo quiero agua. Agua. Mira, frijol blanco, ve. Mira, agua. Buenas. Frijol blanco, bueno. ¿Quién es de chalé? Usted. Ese no es, esas son botonetas. Y está fresquito. Este sí. Es el que sale bien blandito. ¿A cómo tiene? 80. Sí, mira, ¿qué? ¿Media libra es o qué? No sé. Mucho. ¿Cuánto es esto? Una libra. De Santa Ana vienen los buses. Ah, en el festival. Para acá. Ah, sí. Pero hay transporte de aquí a Santa Ana. Ah, sí, verdad. Santa Bárbara. Voy a conocer. O sea que solo ahora los buses han ido hasta el tesoro. Hasta ahí llegan siempre. Pero es rápido, mire. Tendrá agua. ¿Con quién nos regalamos, muchachos? No, yo el agua quiero que me regalen. ¿Y tiene tibia o solo helado? Tibia, regalen una tres bolsas. Y ahora te voy a hacer lo que van a dar, anda 200 le da parte. Yo quiero agua. Yo quiero agua. Yo voy a apagar el agua. También que sea helada. Una helada. O sea, wow. Que ya no querías agua. A ver, si no es que una helada. Una bolsa con agua helada. Yo le voy a pagar las aguas, el frijolito. Hoy como te digo, el frijolito. Entonces a mí solo cóbreme los frijolitos. Porque él va a pagar las aguas. Yo voy a pagar las aguas. Si quieres le doy los peitos. Chica, Juan, aquí hay un problema, mira. No, es malo. Así es. Él es el malo, este es el problema. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Entonces ya fuimos a ver más o menos. ¿Les gustó, va? Pero mira, en
está bien identificado el lavamanos. Mira, ahí está el agua, ¿ves? Yo creo que ahí puedo venir a lavar un par de cartones para cuando no tenga agua en la casa. ¡Cógico! Este es Oxxon, hombre, que va a pasar la gente. Nada, ¿y por qué? No me ¿Qué le ha parecido el Porvenir? Está bien lindo y todas las personas creo que podrían visitar este lugar porque... ¿Cómo me lo han tratado? Muy bien. Yo veo que la gente ha sido cordial con nosotros, nos ha sacado de las dudas que teníamos. Parece andábamos perdidos y preguntamos. Me dijeron, váyase recto, cruce a la izquierda, a la derecha, en el palo de mango, gírese así, regrésese, porque se perdió. Entonces váyase de nuevo y de ahí va a cruzarme. Y no, nos perdimos nosotros por cabezones. Se le terminó la calle a este tipo. Hubo un momento que no hallamos la calle. Pero no, hombre, eso fue porque andábamos allá perdidos buscando sandías. Y miren, tomate. Sí, hallamos y tomate, sandía. Pipianes había. Yo no lo vi. ¿Y por qué te toca así? No, no lo vi yo. Sí, estoy interesado. No me gustan ni los cuchiquiles ni los pipianes. Es que los pipianes ya sopa bien aguados. No tienen nada de gracia. A mí no me gustan. Así que por eso. Pero bueno, el Porvenir es un lugar. Un bonito pueblo para venir a conocer un poquito más de la cultura. El Porvenir es un lugar para que usted tiene que venir, ¿va? Y el ambiente es muy, muy fresco. Sí, eso está bien fresquito. Tranquilo también. Estoy sudando porque me hicieron caminar, pero eso es por otra cosa. Sí, pero mire aquí debajo de estas... Debajo de un palo, vieras qué rico sentí. Bueno, entonces, la invitación está hecha. Vénganse, por favor, desen una vuelta. Ahí pongan en desen, el mapa. Desen una vuelta. Va, ahí está. Denle like, compartan. Y, suscríbanse. Si quieren, vos también date una vuelta. Ey, espérate. El Kino no le... No, ¿a poco ni modo? Ah, pues que sea la de ella. Pues todos nos dimos una vuelta. Yo creo que la mejor vuelta fue la de ellos. Es que vos todo aguado me diste. No, ya estaba. Bueno, aguado. Estamos ahí. Bueno, ya aguado. Chico, ya por gusto. Adiós. Dale los churros.